Y con éxito deportivo terminó el Panamericano de Lucha categoría cadetes que se realizó en la ciudad de Medellín. Dos medallas de oro que confirman el buen proceso de este deporte, por ahora olímpico, y que ya ha ganado medallas en las dos últimas justas de verano en Beijing y también en Londres. Dominio de los norteamericanos en el área y una buena proyección colombiana. Veamos. En lo organizacional y deportivo, Colombia sacó una buena calificación en el Panamericano de Lucha categoría cadetes que se realizó en la ciudad. La organización fue excelente, solamente se recibieron felicitaciones y felicitaciones del presidente de la CEPLA, licenciado Francisco Lee, sobre la organización, todo ha sido muy, muy, muy bueno. La delegación nacional cumplió con las expectativas y con tres medallas de oro superó lo realizado en el Panamericano de 2012. En el Panamericano pasado Colombia ganó una medalla de oro y ahora esta vez estamos contentos porque ganamos tres medallas de oro. También el agradecimiento a nuestra federación por apoyarnos porque nos concentró 21 días y eso es súper importante y le cumplimos a Colombia. Tras el positivo balance del Panamericano Cadetes, ahora la Federación Colombiana de Lucha gestionará más eventos internacionales. La idea es hacer el próximo año un evento, un mundial. Entonces estoy en conversación con la FILA a ver cuál nos asignan para Colombia. Al final, Estados Unidos se coronó como el gran campeón del Panamericano de Lucha que se realizó en Medellín.